alrededor de 45 organizaciones sociales que representan al departamento de Pando realizarán un cordón policial con banderas de Perú y Bolivia para recibir al presidente Martín Vizcarra y a Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Aquí en el departamento Pando estamos muy contentos por esta actividad que se va a realizar de gran importancia y gran relevancia en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces estamos las 45 organizaciones ya organizándonos para que todo lo que va a ser el recibimiento de los mandatarios tanto de Bolivia como de Perú, estaremos siendo parte como una masiva bienvenida desde el aeropuerto hasta el lugar del evento que es Los Cedrillos. Estaremos todas las organizaciones haciendo una especie de policía sindical para hacer un recibimiento con las banderitas de Bolivia y Perú. La ejecutiva de Codelcán también indicó que se realizará un reconocimiento a las autoridades y se mostrará el baile típico de los indígenas. Brindando unos números de nuestras mismas organizaciones, nuestros hermanos indígenas estarán deleitando con su música, con su danza, y el resto de las organizaciones harán entregas de presentes también al mandatario peruano. Y bueno, estamos muy expectantes de lo que vaya a pasar, más expectantes aún de los acuerdos que se vayan a dar entre ambos países, ¿no? Entonces, que sabemos que van a beneficiar a nuestra amada Bolivia y también a nuestro departamento con el tema del corredor bioceánico, con el tema de la apertura de frontera extrema. Entonces, nosotros, pues, mientras más cosas vengan, agradecemos estas políticas de Estado que se vienen haciendo a la cabeza de nuestro hermano presidente para mejorar día a día Bolivia, ¿no? Y en hermandad con nuestros países vecinos.